Tras el rechazo de la ciudadanía a un incremento de la tarifa al transporte público y ante el inminente aumento del 6% que pretenden los transportistas, la bancada del PAN respaldó la voz ciudadana reiterando su negativa de dicha medida. El tema de apoyar o defender o no apoyar no es un tema político. Este es un tema en el cual nosotros debemos de preocuparnos por realmente que el transporte sea mejor. Y obviamente pasa por un proceso en el cual ellos tendrán que ver el cómo acreditan el que tenga que ver un incremento. Pero yo cito un ejemplo. Dentro de los estudios que se hacen, en el 2012 sube el diésel el 12% y ellos suben el 5% anual. Y el próximo año sube otro 11% y ellos todavía ni siquiera, aunque así sea la propuesta, no se recuperan de lo de este año. Entonces, es un tema de finanzas, es un tema de inversión. Y si nosotros queremos que el transportista invierta, hay que ver la manera de que esto se pueda hacer coadyuvando con ellos. Pero obviamente, aquí el beneficiario es siempre y será la ciudadanía. Y si no hay una mejora en esta propuesta, con incentivos como está acondicionado esta propuesta, pues obviamente yo estaría en contra totalmente.